es, estamos a una sola semana, de que se lleve a cabo el examen profesional para lucha libre, que va a ser este sábado 11 de agosto a partir de las 8 de la mañana. Quisimos hacer esta rueda de prensa para invitar a todos aquellos luchadores que son amateurs y están interesados en tener su licencia profesional. Los únicos requisitos que estamos solicitando son 3 fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro, comprobante de domicilio, IFE con 2 copias, y en dado caso que fueran luchadores menores de edad, necesitamos una carta responsiva de parte de los padres. El costo del examen son 250 pesos. Esto incluye todo lo que es el examen, y si llegaran a pasar dicho examen, incluye la misma licencia profesional. Es los únicos requisitos que estamos solicitando. Los invitamos a que participen, a que lleguen, a que consigan su licencia profesional. Ayúdenos a que esta comisión municipal de box y lucha libre pueda hacer bien su trabajo por primera vez, ya que no se había llevado a cabo un examen profesional por más de 13 años. Esta administración, estamos comprometidos a hacer las cosas y queremos hacer las cosas bien. Las comisiones anteriores no sabían nada de lo que era la lucha libre, ¿sí? Ponían a regidores que en su momento y no sabían ni qué era lucha libre, ¿sí? Ponían a comisionados que en su momento no sabían ni qué era un luchador. Ahora, en la nueva comisión, creo que saben mucho. Hay comisionados que son, en el momento saben mucho de lucha libre. Por otro lado, quiero decirles que en el examen profesional, a todos los amateurs, prepárense muy bien, porque este examen no es de que nada más llegan, hacen su examen, brinquitos y ya pasan el examen. No, va a ser un examen riguroso, estricto. No importa que el luchador o la persona o el personaje sea muy buen luchador. Aunque sea muy buen luchador, si no tiene buena condición, no va a pasar el examen. Vamos a ser muy estrictos en ese punto, ¿sí? Muchos de aquí de Puebla hay buenos luchadores, pero desgraciadamente tienen mala condición. Y para dar un buen espectáculo, deben de tener muy buena condición.